Cubillos, el hombre que asesinó a su hijo, Gabriel Esteban Cubillos, en un hotel de Melgar, Tolima. González Cubillos Gabriel Enrique, nivel 1 de seguridad del pabellón 34, condenado a 45 años por el delito de homicidio agravado, fallece a las 20:30 horas. Según el médico tratante, informa que por paro cardiorrespiratorio. Es de anotar que este se encontraba en UCI por su intoxicación desde el 26 de marzo de 2023 a las 21:30 horas, que salió por urgencias. El asesinato de Gabriel Esteban se presentó el 3 de octubre de 2022. Según la fiscalía, este hombre llevó a su hijo hasta un hotel en Melgar con la promesa de pasar un tiempo juntos, pero allí acabó con su vida. Desde el momento del hallazgo del cuerpo del menor de edad, se ha destacado un equipo de trabajo conformado por investigadores de la Brigada de Homicidios del CTI y de Melgar para la recolección de los elementos de prueba, además de unidades especializadas de lofoscopia, fotografía, topografía e informática forense. A su captura en medio de las audiencias, este hombre se declaró culpable del crimen y un juez le impuso una condena de 45 años de prisión por los delitos de homicidio agravado en menor de edad y secuestro.